Bueno, mis amigos, nos encontramos en lo que es el mástil donde acaba de ocurrir un accidente de tránsito. Una movilidad habría colisionado a una motocicleta y bueno, la motocicleta ha quedado. De esta manera ha quedado la motocicleta. Pero si nos puedes comentar qué es lo que había pasado. Estamos las primeras actuaciones de investigación, por favor. Está sucio el. Como pueden observar, amigos, de la tarea. De esta manera es como habría quedado la motocicleta. Vamos a hablar con un posible testigo que habría presenciado de tránsito. Apreciar habría quedado destrozado. Bueno, mi amigo, usted ha presenciado, coméntenos lo que podía apreciar. Sí, bueno, he tenido la mala fortuna de apreciar el momento en el que se ha suscitado este accidente, que presumiblemente sea doloso, debido a que a la altura de ese vehículo ya venía haciendo maniobras peligrosas, son peligrosas. Entonces, cuando nos detuvimos en el semáforo, yo venía en un vehículo de atrás, vimos que el señor invadió el borde, digamos, que existe al frente, donde están los generadores de luz, donde están los transportes de luz. Entonces él hizo una maniobra a mano derecha, cuando estaba en rojo, y giró, digamos, con dirección hacia donde lo ven ahorita el vehículo. Y había un vehículo, bueno, una moto, parada, esperando cruzar, porque el semáforo estaba en rojo. Entonces llegó la vagoneta y lo de manera de que pasó por encima de él, desde la humanidad de la persona, como del motorizado, pasó hasta allá detenerse, pero no de manera voluntaria, sino porque mecánicamente ya el vehículo se paró. Si él hubiera seguido todavía, por eso es que ha llegado hasta ese lugar, ¿no? Claro, evidentemente nosotros nos hemos parado porque el señor hemos visto de que estaba queriendo hacer unas maniobras de escape. Entonces, con otras personas nos apersonamos a poder, digamos, no detenerlo, ¿no? Pero dar resguardo hasta que llegue la policía. ¿Estaba ebrio? ¿No ha podido constatar aquello? Nosotros no hemos hecho ninguna prueba, pero evidentemente se ve que él se encontraba, ¿no?, en un estado no del todo sano, ¿no? Y sí se observa de que dentro de su vehículo existen bebidas alcohólicas, ¿no? Todo eso nosotros nos quedamos a precautelar ahí con otras personas, exacto, que vieron el hecho y bueno, acudiendo a poder ayudar para que esa persona no se vaya o no se escape, y otros ciudadanos fueron a darle asistencia al que en estos momentos está debatiendo, ¿no?, entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Ha sido muy fuerte el impacto que ha recibido? No ha sido un impacto fuerte. Lo que pasa es de que cuando el señor de la vagoneta embiste al motorizado, a la motocicleta, el mismo, digamos, la misma fuerza del vehículo utiliza como una calza, es decir, la moto, imagina calza para subirse al. Ajá, exacto. Y en eso, sus piernas y, bueno, toda la humanidad de la otra persona, ¿no? La verdad, ha sido algo bien choqueante. Y en ese momento lo único que hemos atinado a hacer es estacionarnos y poder venir a ver cómo hacer para que esa persona no se vaya. ¿En primera instancia el auto ha parado ahí o...? No, o sea, él seguía avanzando, él ha continuado avanzando. Y entonces en ese momento se ha detenido, pero no porque él ha querido, sino por una acción mecánica del vehículo que ya ha llegado a un punto en el que no ha podido avanzar más. Entonces él ha querido dar retro. Entonces hemos llegado varias personas, no solo yo,
a quitarle, digamos, o sea, no quitarle, está, sino de que aquel se baje del vehículo, lleve, o sea, desconecte sus llaves hasta que venga, digamos, un oficial y proceda, ¿no? A... Bueno, está, muchísimas gracias. Ahí nosotros vamos a ver también el... La... Sí, estaba solo. Sí, no, no hemos visto a nadie más. ¿Tu nombre? David Molina. Ahí está un ciudadano que ha colaborado también en lo que es que no se fugue, ¿no? Que no se fugue lo que es el conductor. Como hemos podido escuchar, él así ha quedado en media rotonda. El auto va a ingresar en este momento, vamos a ver, en media rotonda, y esto ha sido gracias a los ciudadanos. Y bueno, como ha dicho, no, ya el auto ya no ha podido andar, y de esa manera ha sido que se ha detenido. Si no, suponemos que estaría, que se habría, bueno, que habría continuado, ¿no?, con lo que es este trayecto. Ahí estamos apreciando, aquí en el medio mismo del mástil, ahí podemos ver el mástil, aquí ha quedado esta movilidad que, bueno, como podemos apreciar, hay cerveza ahí adentro, ya van adentro en el auto. Ahí nos informan que hay bebidas, latas de cerveza al interior. Es un, bueno, una vagoneta marca Montero, la que ha quedado aquí, podemos apreciar cruzando la jardinera, ¿no? La jardinera que... Lamentablemente la persona, instantes atrás, ha sido trasladada hasta lo que es... Amigo, buenas, lamentable este accidente. Usted, bueno, apoyo personal, algo... No, recién llegado. Ya ha llegado, ¿no? Había una persona de verde, nos informan, que ha, bueno... De esta manera, ahí ha quedado, y vemos algo de rastro de sangre. Y de esta manera está siendo sacada la movilidad. Cuidado, Giovanna. Ahí, bueno, ahí la placa es 2166. La placa de la moto 2166 B.O. De esta manera ha quedado la moto completamente destrozada. Lamentable este accidente. Hoy se han suscitado tres accidentes, ¿no? Por la mañana hemos podido apreciar a nosotros en la rotonda, de igual manera, una persona en estado, un joven, ¿no?, que estaba en estado aparente de ebriedad, ha colisionado a una movilidad que estaba estacionada, y causando daños de consideración en ese accidente. Más temprano, de igual manera, por la zona de la unidad educativa Julio Calvo, se ha suscitado otro accidente, ¿no? Y hoy por la noche podemos ver este tercer accidente, que, bueno, el común denominador es el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, como siempre decimos a nuestros amigos, si va a beber, no conduzca. Y si conduce, no beba. Mejor dejar la movilidad, irse en radio móvil. Esto para evitar cualquier accidente, ¿no? No solamente su integridad, sino en este caso hemos podido apreciar el conductor. No ha tenido daños personales, pero quien ha llevado la peor parte ha sido el conductor de la motocicleta. Como han podido apreciar, ha quedado en una lamentable situación, totalmente destruida. Y está, como decían, en una situación muy grave, ¿no? ¿Usted ha podido apreciar algo, señor? No quiere declarar. Bueno, hay varios testigos que han estado presenciando, pero no...
Bueno, de esta manera ya la policía está llevando, trasladando la motocicleta hasta lo que es tránsito, ¿no? Lamentablemente, bueno, este accidente se ha suscitado en este sector. Bueno, nos dicen que el audio está mal, si podemos verificar. Ok, bueno, vamos a... Bueno, mis amigos, cerramos la transmisión desde aquí, desde el mástil, la rotonda del mástil, donde se ha suscitado este lamentable accidente, el tercer accidente solamente el día de hoy, domingo, ¿no? Lamentablemente se ha suscitado este accidente, sería el tercer accidente. Y bueno, pedir, ¿no?, a nuestros amigos que están al mando de un volante, que puedan tener, ser conscientes, ¿no?, que bueno, está en riesgo la vida de ustedes, o también en este caso el joven o la persona que ha sido que estaba conduciendo la motocicleta ha llevado la peor parte, y como decían algunos testigos, quizás esté debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, muy lamentable esta situación que bueno, se ha dado hoy ya domingo, ¿no? Hoy por la mañana, de igual manera, el conductor estaba en aparente estado de ebriedad, ha chocado, incluso, imagínense, o sea, ha chocado a una movilidad que estaba parqueada. Lo ha hecho subir a la acera, bueno, gracias a Dios en el accidente no se ha registrado daños personales. Bueno, vamos a... Bueno, ahorita, como han referido algunos testigos que han presenciado, estaría en un estado bastante crítico y se estaría debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no sea así, que de alguna manera... pueda estar y bueno, establecerlo ahí en servicios de emergencias. Instantes atrás, nosotros ni bien llegamos, ya estaba siendo trasladado hasta lo que es servicios de emergencias. Hemos presenciado la placa, sí, ahí está la placa, pueden ver en la transmisión, para bueno, los que reconocen la placa o conocen los familiares, para que de forma inmediata puedan trasladarse hasta lo que es el sector de emergencias, ¿no?, para ver las situaciones que están en lo que es este sector. Cerramos la transmisión, mis amigos. Como siempre, gracias a nuestro reportero TNT, que hemos llegado hasta aquí, nos ha mandado un pequeño videito, un fragmento de video, y de forma inmediata también nos hemos trasladado hasta este lugar. Ustedes también pueden ser reporteros TNT, contactándose al 7512-7598 y bueno, haciéndonos llegar una pequeña foto del hecho, o cualquier noticia que quieras transmitir o dar a conocer, y nosotros vamos a estar llegando de una forma inmediata. ¿Sabes qué es el efecto UPDS? Es romper esquemas, que el mundo no decida por ti. Queremos que tú lo hagas, porque eres parte fundamental de nuestro país. El efecto UPDS es celebrar tus logros y que disfrutes el camino. El efecto UPDS es ser parte de la universidad más grande del país y crece cada vez más. Ven y sé parte del efecto UPDS, Universidad Privada Domingo Savio. Más de 20 años formando profesionales más humanos.